Vaya, no me siento segura. La Tierra no es estable y se mueve demasiado rápido. Y me siento enferma. La enfermedad entra. La Tierra es acerca de la muerte, como si todo el mundo estuviera muriendo. Y no es una buena situación. Estoy en Orlando, Florida. Los lugareños la llaman la ciudad hermosa. Y puedo ver por qué. Recibí una llamada de una mujer aterrorizada llamada Jennifer. Dice que lo que sea que esté en la casa mató a sus antiguos dueños y ahora la quieren muerta. Jennifer dice que la actividad está empeorando día a día y está tratando de separarla a ella y a su hija. Ojalá Amy y yo podamos ayudarla antes que sea tarde. Me alegro de estar aquí. Me encanta Orlando. Es un área hermosa, pero cuando hablamos por teléfono, me dijiste que vivías una pesadilla. ¿Qué está pasando? No hay un solo día en que las cosas sean completamente normales y estén bien. Hay algo muy malvado aquí y está tratando de matarme y creo que tiene el poder de hacerlo. Estoy desesperada. Los necesito. Hablemos lo básico. ¿Quién vive en la casa? Yo, mi esposo Ian, que tiene 47 años. Mi hija Paige, de una relación anterior, tiene 30 años. Me dijiste que lo que sea que esté aquí está tratando de separar a ti y a tu hija. ¿Por qué? Ha evolucionado tanto que no podemos estar en la misma habitación por mucho tiempo. ¿En serio? Uh-huh. Hazme un favor y cuéntame las cosas que están experimentando. Escuchamos ruidos extraños. Nuestra salud está empeorando. Vemos figuras de sombras y apariciones. Y experimentamos violencia física. Jen, cuando hablamos por teléfono mencionaste una tragedia en esta casa. ¿Qué fue lo que pasó? Los abuelos de mi hija, Kathy y David, se quitaron la vida en el armario de mi hija. Él le disparó en la cabeza y se suicidó. ¿Fue un homicidio y suicidio? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo pasó? Hace 3 años. Ellos son Kathy y David. Se ven muy felices en esta foto, es triste. ¿Recuerdas la edad que tenían cuando pasó esto? Estaban en los 70. De acuerdo. Eran personas muy orgullosas y fuertes. Se cuidaron a sí mismas y a toda su familia. De acuerdo. Por toda su vida. Y no creo que esa fuera su decisión. ¿De quién crees que fue la decisión? Creo que fueron influenciados. Muy bien, solo hablaré de lo más importante. ¿Crees que lo paranormal tuvo algo que ver con sus suicidios? En verdad lo creo. De acuerdo. Hay una atmósfera muy pesada. La muerte está aquí. Alguien murió en esta área. Hay una anciana muerta aquí. Ella tiene probablemente como 70 años y está muy confundida. Estoy tratando de preguntarle que si ve la ambulancia. Y me dijo que sí. Le dije que debe ir a la ambulancia, que es para ella. Creo que tal vez tuvo una muerte repentina. Creo que esto fue muy reciente. Diría que fue en los últimos 10 años. También hay algo acerca del suicidio. Creo que un hombre que se suicidó.